Buenos días, muchas gracias a todos por asistir a esta convocatoria. Hoy presentamos la 10ª edición del Festival Aragón Negro, un festival que siempre ha estado caracterizado por una tendencia ascendente, más sedes, más actividades, más autores que participan, más público. Este año mantenemos esa tendencia en cuanto a actividades y a sedes y confiamos en que sea igual en la participación del público. Esta 10ª edición se celebra del 1 al 31 de mayo en 21 sedes que van a participar en todo el territorio aragonés, las cuales han preparado una fantástica programación y que luego nuestro director del festival, Juan Bolea, nos desgranará. Las sedes que participan este año son Zaragoza, Huesca, Calatayud, Pina de Ebro, Daroca, Tauste, Gelsa, Calamocha, Valderrobres, Borja, María de Huerva, Calamocha Leciñena, San Mateo de Gállego, Monegrillo, Estadilla, Alagón, Fuente Espalda, La Puebla de Alfindén, Calaceite y Cariñena. Esta última población participa por primera vez. Agradecerle a su alcalde Sergio y los cómplices Tarsila y Carmen. El festival mantendrá sus habituales secciones de literatura, cine, gastronomía, fotografía, geocaching, exposiciones y talleres de investigación criminal. Serán más de 200 actividades, cuyo eje central, eje temático son las máscaras del mal, en las que van a participar aproximadamente unos 50 autores, entre los que destacamos Espido Freire, Fernando Rueda, Elisa Beni, Manuel Marlasca, Teresa Viejo, Leticia Crespo, Lorenzo Silva, Salvador Baena, Isabel Navarro, Camino Díaz, Marta Robres, Isabel Avenia, un montón de autores, están todos en nuestra página web www.aragonegro.es. El día 8 de mayo celebraremos, como cada año, aquí en el Teatro Principal, la gala del festival, en la que se hará entrega de los premios, el premio de honor Aragón Negro y el premio El Mejor de los Nuestros, y Juan nos contará luego con un poquito más de detalle sobre este gran día. Por último, destacar que el festival cuenta con el apoyo incondicional desde la primera edición de entidades públicas como el Gobierno de Aragón, con la Consejería de Cultura y Turismo de Aragón, representados hoy por sus directores generales Víctor Lucea y Gloria Pérez. Muchísimas gracias. Igualmente, el Ayuntamiento de Zaragoza, a su vicealcaldesa y consejera de Cultura y Turismo, Sara Fernández. Muchísimas gracias ya a José María Turmo, gerente del Teatro Principal. Y por supuesto, como no, a las empresas privadas que igualmente están desde la primera edición, me refiero a Enate y Ámbar, Ana y Enrique, gracias un año más. Y a todos los demás patrocinadores, Laboratorios Citogen, Grupo Los Sitios, la FNAC de Zaragoza, el Corte Inglés, la Universidad San Jorge y el Colegio Santo Domingo de Silos, que se incorpora este año, gracias a sus directores y cómplices, Emilio, José Ángel y Pilar. Es muy importante para la organización del festival agradeceros a todos vuestro apoyo y colaboración, así que a todos los que nos apoyan, muchísimas gracias. Y ya sin más, doy la palabra a nuestro director del festival, Juan Bolea, que bueno, desde ahí nos va a explicar y a desgranar un poquito las características de este festival. Gracias.